Mi mamá, ella llegó aquí a la edad de, en la década de los 40, 50. Después de que ella estuvo aquí en la ciudad, mi mamá fue por mis abuelos al pueblo. Después fue por ellos y ya de ahí se quedaron a vivir aquí en la ciudad. Después, cuando yo nací, mi mamá se casó y yo nací, entonces volvimos otra vez acá. Entonces, por eso me considero originaria de mi comunidad. Pero como no mato para ni trepiza ni dice atlacue, pero con ama y fue el atlacue es que no chinga ya ni tan chule. Ama y fue el guanica que es más sube, pero uy, pampa yo el español, no chinga de que tan machile. Centrar la escuela, pues sí fue difícil porque no sabía cómo hablarle a mis compañeros, a la maestra. Me costó un poco de trabajo. Incluso hubo ciertas compañeras del salón que me llegaron a pegar por callada, pero no fue porque yo quisiera, sino porque no sabía hablar bien el español. Yo siempre me sentía orgulloso de ser triqui. Yo decía, yo soy triqui. Y dice, ¿eso qué es? ¿No? Dicen los jóvenes, ¿no? Es que yo soy de una comunidad de Oaxaca y hablo el triqui, ¿no? Y ya me preguntaban, ¿no? Y lamentablemente en la escuela no se sabe, pues, que existe en nuestro país 62 pueblos indígenas con sus idiomas y lenguas y sus variantes dialectales, ¿no? Yo tengo como 3 años aquí y conseguir trabajo porque en mi pueblo no hay, o sea, no hay venta, no hay que te compre y por eso me salí. Me salí sola todavía, tengo hijos y se me complicaba, ya los cambié y ya estamos aquí trabajando, pero yo no vivo aquí, vivo al estado de Naucalpan. La migración indígena, que es una migración muy poco conocida, sobre todo la migración interna, porque frecuentemente simplemente se clasifica a los migrantes. Las estadísticas suelen concentrarse en la figura del migrante sin hacer esta distinción de migrante indígena o migrante no indígena. Entonces creo que esto es parte del problema. ¿Qué es lo que sucede en la Ciudad de México? Entonces en la Ciudad de México hay, por así decirlo, dos tipos de migración indígena. Algunos que llegan a asentarse ya aquí y otros que también están de paso. Esto es importante porque no hay un dato de... No sabemos cuántos están de paso. ¿Por qué están de paso en la Ciudad de México? Por dos motivos. Uno, porque la Ciudad de México sigue siendo vista como un espacio para ir a otros lugares, para migrar a otras partes de la República, o como un paso para migrar hacia Estados Unidos, que también es otro tema. Entonces, la migración indígena que está dentro de la Ciudad de México temporalmente es importante. 55 de las 68 etnias que viven en la Ciudad de México hablan, aparte de las 55 lenguas, hablan sus variantes, que podríamos llegar como a unas 90, 95 variantes de las lenguas, de las 55 lenguas que son originales. Entonces, pues, por eso decimos que la ciudad es multilingüe, por eso decimos que es pluriétnica, porque son tantas etnias las que viven aquí en la ciudad, conviven con los demás habitantes, que somos alrededor de 9 millones. Económicamente hablando, la migración en el país es tremenda. La migración, tanto interna como externa, es brutal. Simplemente pensemos que el 10% de los mexicanos están en Estados Unidos. O sea, uno de cada 10 mexicanos no encuentra en México las condiciones para vivir con la suficiente dignidad y se cruza la frontera. O sea, estás hablando de que son 10 millones de mexicanos, 16 millones de mexicanos que están haciendo eso. Pero esa es una cifra muy clara y muy obvia hacia Estados Unidos y la migración externa. Pero ¿y la migración interna? ¿Cuántos mexicanos migran a la ciudad?
Porque buscan mejores oportunidades, porque buscan lugares mejores pagados, etcétera. Y trabajos que sean un poco más suaves. En general, digamos, es frecuente que el nivel socioeconómico me parece que sube un poco al venir a esta ciudad, porque a pesar de la marginación, de la discriminación, del riesgo de caer en manos de la justicia, hay, sin embargo, algunas posibilidades. Hay un servicio de salud más eficaz, hay más movimiento de dinero, y eso es lo terrible, ¿no? Que a veces los niveles de pobreza son tales que es preferible vivir como indocumentado, marginado y muy pobre en un país, en la Ciudad de México, que vivir en situaciones de ínfimas de pobreza extrema, como se puede vivir en algunas otras zonas. Yo le hablo el 90% ahorita en la actualidad, porque en aquel entonces mi mamá no me permitía hablar mi lengua ni usar mi traje tradicional, sino hasta después de la lucha zapatista, de la lucha por los derechos indígenas, la lucha por una vivienda digna, es donde opté por obtener mi propia identidad. Yo siento no era vergüenza, sino era por la discriminación, porque yo soy de la generación de las Marías que vendíamos en vía pública. Entonces mi madre y en aquel las compañeras de mi madre en su generación, de mi mamá, en aquellos años vendían en vía pública lo que es el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, porque nos correteaban, veía yo a mi madre cómo la correteaban las autoridades, o cómo éramos, vivíamos en vecindades que nos utilizaban. Entonces, eso a raíz, en 1996 es cuando, por la lucha, te vuelvo a repetir, por la lucha zapatista de lo que los hermanos sufrieron, y una experiencia también propia mía, que eso fue lo que me obligó a levantar la voz, de decir, no me vuelvo a dejar. Para conseguir un trabajo, si no tienes el dinero para rentar cosas, pues es difícil. Difícil porque tienes que pagar a la renta, y si cambia a tus hijos, a la escuela, mantenimiento, es difícil. Porque lo he vivido, lo estoy viviendo. ¿En qué trabajan estos indígenas migrantes que vienen a la Ciudad de México? Bueno, al ser una población vulnerable, sin recursos, tradicionalmente lo que buscan son espacios de acogida, ¿no? Esto es un mecanismo que se reproduce en todas estas comunidades en el extranjero, o en comunidades también dentro del país. El migrante indígena habitualmente busca familias, conocidos, compadres, pequeñas comunidades que los reciben. Algunas de ellas se concentran en delegaciones como la Gustavo Madero o como Iztapalapa, ¿no? El caso de la Gustavo y Madero, algunas partes de la Miguel Hidalgo, sugiere que hay pequeños, o hay albergues, o que hay líderes que de alguna manera hacen las veces en esta lógica de la comunidad, como de, vamos a decirlo, anfitriones o pequeños negocios. La Ciudad de México tiene población indígena en las 16 delegaciones. No solamente viven en la zona rural, sino también viven así, en el centro y en otros lugares. Pero eso exactamente es lo que usted dice, pese a que están en todos lados, están invisibilizados. Pese a que están en las 16 delegaciones, sufren una inmensa marginación. Y a pesar de todo esto, es el primer lugar en discriminación por la sociedad capitalina y por las instituciones. Hay que recordar que muchos de ellos, la mayoría de ellos, o se dedican a pedir dinero, o a vender pequeñas artesanías, o vender pequeños objetos, chicles, cosas estas.
Y entonces aparece el otro problema, y es que en México, en la Ciudad de México, todos sabemos que el comercio ambulante está controlado. Bueno, esta ciudad invisibiliza, la propia condición de la gente cuando habla, nada más para que una idea, ¿no? Cuando hablan del chilango y siempre dicen, no, yo soy de originario de aquí, chilango es el que vino y se quedó a vivir aquí. No es cierto, los que estaban aquí, los que vivían en la Ciudad de México, no viven aquí, fueron expulsados. Bajo esa lógica, todo lo que se construyó a partir de la nueva visión de la Ciudad de México desde entonces, siempre fue con migrantes. Esta ciudad es una ciudad de migrantes. O sea, los pueblos indígenas que viven aquí fueron expulsados, ¿no? Yo soy náhuatl, el náhuatl se hablaba en el centro y yo nací en Veracruz, en el norte de Veracruz, para que te des una idea. Hay los pueblos indígenas de la Ciudad de México están en Xochimilco, en Tlalpan, ¿no? Están allá, no están en el centro. Esta ciudad se hizo de migrantes. En todo caso, tradicionalmente lo que mueve a estas comunidades es la pobreza. No es ningún secreto, Inegi es muy claro, que la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades se concentra en las comunidades indígenas y que son expulsadas, y tradicionalmente un lugar visto como un lugar de oportunidades es la Ciudad de México. La discriminación es un cáncer que se ha vivido cotidianamente. La sociedad capitalina y la sociedad nacional todavía no acepta que haya gente diferente a ellos, ¿no? Entonces, lamentablemente, las encuestas y los reportes, los informes de COPERET, de CONAPRED, dice que los indígenas somos de los más discriminados. Después del grupo lésbico gay, nosotros somos los más discriminados en la Ciudad de México y a nivel nacional. Es un poco difícil porque no es lo mismo cuando tú vas a aprendes desde la lengua, desde lo materno, aprendes a hablar tu lengua, que después de que ya estés grande, ¿no? Y más que nada porque tienes otra dificultad, porque como nosotras no fuimos a la escuela, yo aprendí, ahora sí como dice, yo aprendí de grande, por todo lo que he vivido, yo aprendí apenas a conocer las primeras letras a la edad, en la lucha. Y a la edad de 38 años, es cuando apenas aprendí a conocer las primeras letras. Sí, podía hablar, podía defenderme, pero a veces si tú no tienes los conocimientos, pues también te utilizan, ¿no? Entonces eso es lo que yo no dije, tengo que aprender, porque conocer cuáles son los derechos. Entonces cuando tú conoces y dices, oye, ¿por qué me maltrataron? ¿Por qué maltrataron a mi mamá? ¿Por qué han maltratado? Y aún lo sigo viviendo en carne propia al utilizar este traje, y si me ven en la calle piensan que acabo de llegar del rancho a la ciudad, cuando yo ya tengo aquí 52 años viviendo aquí en el Distrito Federal. Ajá, uy, que yo le neme WhatsApp en el español, tampoco yo le neme Yulik, no se puede. Pero sí, te levantan, no te dejan. Ese es malo que hace en su patio del gobierno, pues que viera, que dieran oportunidad, que todo queremos comida, pues, que le dieran espacio, pues, para que no pase eso, porque siempre he visto yo cuando voy al centro, la gente vende muy asustado, lo levanta agarrando con plástico. Eso a mí no me parece pues bien. Eso debería de ver en toda la gente pues, de acá. Indiscutiblemente el grupo más discriminado es la población indígena. Eso lo revela la encuesta que nosotros hicimos en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 2013. Elegimos 40 grupos y el más discriminado fueron las personas indígenas. ¿Por qué son discriminadas? Mira, es un tema de racismo, indiscutiblemente, que tiene que ver con el color de piel, por un lado, que tiene que ver con la situación económica, es un tema también clasista, y tiene que ver con su manera de vestir, con su manera de actuar, la cosmovisión que tienen de la vida. Eso hace que para muchas y para muchos sea motivo de darles a ellas y a ellos un trato diferenciado
que no los coloca como una acción afirmativa, sino más bien que los coloca como un grupo en situación de vulnerabilidad. Lo que pasa es que se ha folclorizado la imagen de las personas indígenas y entonces creemos que solamente son aquellas que identificamos por su manera de vestir, su manera de hablar o por la manera económica en la que, por su actividad económica, y pensamos que a lo mejor todos hacen y todas hacen artesanías, que necesariamente llevan alguna ropa originaria de su pueblo o de la comunidad, y no es cierto, ¿no? Tú los puedes encontrar en todos lados y están interculturalizados en toda la sociedad. Hay una parte que es la idealización y hay una parte romántica en todo este asunto que tiene que ver con, pues sí, o sea, me voy y me pongo la pulsera de los huicholes y me pongo el huipil. Hay una clave de idealizar también a lo indígena, pero no querer vivir en el fondo lo indígena. O sea, sí me quiero poner la blusita y sí quiero ponerme mi decoración y puedo poner mi cuarto y todo muy, muy, muy autóctono. Pero es como decía esta frase de que todo el mundo quiere regresar al origen, pero no a pie, ¿no? O sea, no todo el mundo quiere regresar al campo, pero no a pie, ¿no? O sea, queremos regresar a la cultura, pero no queremos asumir lo que tiene que ver ese retorno cultural. O sea, este país es un país racista. O sea, es 9 de cada 10 mexicanos. Esta fue una de las... Ha sido discriminado por su color de piel. Eso lo podemos decir cualquier persona, ¿no? O sea, México es un país racista, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que los indígenas son, vamos a decirlo así, dentro de la discriminación por color de piel, son los más discriminados. Pero a eso se suma el apartamiento social de la cultura hegemónica. No hablan inglés, ¿no? No hablan con fluidez el español, más la pobreza. Entonces, se suman muchos tipos de discriminación, o sea, son discriminados por ser indígenas, es decir, por raza, etnia, son discriminados por ser pobres y además son discriminados como migrantes, porque al migrante siempre se le considera como alguien que viene, un intruso que viene de fuera. Por supuesto, es un choque de culturas y es un choque terrible. O sea, me parece que, por supuesto, un indígena tiene una visión del mundo, una cosmogonía totalmente distinta, por un lado. Tiene una serie de costumbres, incluso el idioma. La cuestión es que hay un conjunto de cosas que se las hacen pasar mal. El idioma es uno, a veces. La forma de vestir es otra. A veces, claro, hay una transmigración de culturas y de ropa, y de repente ves muchos indígenas que dicen Old Navy, etc. Pero en esta transmigración de culturas y de globalización, también es cierto que ellos siguen conservando algunas costumbres que los hacen distinguirse y que luego eso no es cómodo, ¿no? O sea, el estar en una ciudad con una ropa originaria hace que la gente los vea un poco extraños. Esa es una parte. La otra parte es cómo integras a una familia que viene de un lugar donde no haya agua, no hay drenaje, etcétera, y los pones a que se organicen para agarrarse una combi y luego que se suban al metro y que de ahí vayan a otro lado. Esa dinámica es brutal. Es difícil porque tenemos que vivir de acuerdo a cómo se vive en la ciudad, ¿no? Entonces tenemos que ya no hablar la lengua, entonces muchos jóvenes y niños ya no hablan la lengua porque tienen que hablar el español en las escuelas. Todo lo que estamos pidiendo es que el gobierno se pueda reconocer y pueda promover, proteger, garantizar que los pueblos y comunidades indígenas en la ciudad puedan, ¿sí?, tomar clases de la lengua, el idioma que ellos dominan, ¿no?, de acuerdo al lugar donde provienen, pues, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil porque se tiende a desaparecer la lengua, a desaparecer las tradiciones y las costumbres, pues, ¿no? Entonces, por eso nuestro principio como movimiento en eso es construir comunidad para defender nuestra identidad. Yo no soy experto en este tema concreto de las migraciones, pero sí me parece que hay un factor que es evidente que está ahí y que mientras no se generen condiciones de vida dignas,
condiciones de trabajo y espacios en el campo y también en las comunidades, y que no se impulsen también a las comunidades en sus economías locales, no va a funcionar. La primera es una cuestión cultural, de saber reconocer cuál es nuestro origen. Y la otra, pues, es una cuestión también de educación, de ignorancia. Nosotros somos muy ignorantes cuando hacemos una discriminación. Los que demostramos ignorancia somos nosotros cuando discriminamos a las demás personas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que existen muchas culturas distintas a la nuestra, pero que también merecen un reconocimiento absoluto. Entonces, pues tenemos que cambiar nuestra educación, nuestra cultura, nuestro conocimiento sobre los pueblos indígenas, sobre su origen. Y la otra parte, pues la sociedad capitalina, pudiéramos decir que es de avanzada, pero en muchos casos es una sociedad profundamente discriminatoria, que hace lugares para cada grupo poblacional y tiene relegado lo que no le gusta. No, yo creo que el dato es, el dato de la discriminación es el clave, ¿no? En la medida en que tenemos una población que discrimina, ¿sabes? La gente no quiere ser indígena. ¿Por qué? Salvo algunos, porque es pobre, porque es marginada, o sea, no es aspiracional. Lamentablemente no es aspiracional. No es, todo mundo cuando tiene dinero se compra unos tenis y se pone una gorra para sentirse norteamericano, ¿no? En el momento en el que la población indígena tuviese una situación socioeconómica, me parece que se convertiría en algo aspiracional. Entonces, yo creo que también aquí tendríamos que encontrar en la ciudad que generar espacios, y yo creo que aquí entidades como la CDI debería ser las que los propicie, generar espacios para que estas personas no se sientan alienadas, no se subraye esta idea de la otredad, que es algo que platicábamos el otro día, que es el indígena es el otro, es el pobrecito, es el fregado, es el etcétera. Cuando a mí me parece que es un tema pues, como muy indigno y que no cabe en esta sociedad actual, que se cansa hasta el cansancio, dice, sobre el ser incluyentes, sobre el ser autónomo, sobre el tratar de respetar nuestras diferencias, pues ese discurso está muy bonito cuando estás hablando de una marcha de unos que tienen una idea, una posición ideológica, sexual, de preferencia, distinta a la tuya. Pero eso ya no es tan fácil cuando tienes que hablar de autonomía y tienes que hablar de respeto a un pueblo que durante 300 años o más se le ha sobajado, se ha visto como que son los tontos, son los que no saben nada, los ignorantes, los tal. O sea, esta idea de, por eso a mí la idea de la palabra de el indio no me gusta, porque sigue siendo una palabra fundamentalmente despectiva. Lo que sí es cierto es que en el imaginario social hay que quitar muchos tabús que existen. O muchos usos y costumbres que también tenemos las sociedades citadinas. Y es, por ejemplo, el término de la palabra indio o india. Si a alguien tú le dices, ¿qué india estás? ¿No? O pareces india, es muy posible que crea que la estás insultando. Entonces tenemos que modificar también nuestra manera de hablar, que es algo que nosotros cotidianamente decimos. Si vas a usar el término indígena, nunca lo uses para agredir, para insultar o de manera peyorativa. Entonces, cambiemos la manera de hablar y cambiaremos nuestra estructura mental. Entonces, es muy difícil, pues, porque no se reconoce nuestra existencia. En los discursos se dicen muchas cosas, pero en los hechos y en el presupuesto no se ve reflejado, ¿no? Entonces, es lo que estamos peleando, pues, para que haya un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas para que no nos perdamos, pues, ¿no? Y seamos igual, dicen ellos, pues, ¿no? Pero no podemos ser igual si el trato no es igual, el trato es muy diferente, pues, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Entonces, no podemos seguir avanzando si una cosa se dice en discurso y otra cosa es en los hechos, ¿no? De típica no me molesta. Si yo soy así y no me cambio, bueno, de mis cosas que yo hago, en realidad a la gente le gusta. Le gusta o le doy, bueno, o sea,
le ofrezco pues a buen precio, no tan alto, pues, si compra. Lo más que nada que nos ayuda es un extranjero que le gusta, no mexicanos, mucho no le gusta. ¿Qué no pesa que tiene que sanarlo, sé? Tiene agua, pero un buen guante que mate. Sanarlo es que agua, pero un mes que mate es que español Juan agua, un mes que igualo de recorros rancho. Más que machtise, y ni nana ya tiene que machtise, y ni nana ya pina agua tiene que machtise. Ese en el mucho como negatla gato, pues que negatla gato que. Y me siento orgullosa de mis raíces, de mi cultura, pero desgraciadamente aquí en la ciudad vivimos en un país racista. Entonces a veces dicen serse mexicanos, pero a veces ni siquiera se conocen su propia cultura. Porque yo lo vivo, al poner mi traje, lo vivo en diario, porque te señalan. Ahí viene la India María, o ahí va tu abuelita la India María, y ahí te empiezan. Pero yo ahorita antes sí me molestaba, pero ahora no. Entonces mis hijos cuando me ven, oye, mamá, pues, o los nietos, ¿no? Dicen, pues cámbiate. Entonces como que vuelves a repetir la historia de mi madre, ¿no? Pero como yo les digo, siéntanse orgullosos, no importa cómo te vistas tú, pero al menos siéntanse orgullosos de sus raíces. Primero hay que reconocer que ellos están aquí desde el principio. Es decir, que ellos no se tienen que sumar a nada, porque ellos ya están aquí desde el principio. En tal caso, los que nos tendríamos que sumar somos todos aquellos que no somos indígenas. Pero lo que estamos buscando es una armonización donde dos culturas puedan convivir con respeto y con reconocimiento a derechos. No se trata de que ahora todos somos iguales. Somos iguales frente a los derechos y al acceso a ellos, pero como personas y como culturas y como mirada del mundo somos diferentes. Entonces hay que mantener esa diferencia y que esa diferencia no se convierta en motivo o se mire como defecto para ser motivo de discriminación. Al final del día, la migración, el tema de los indígenas, es una agenda que ya deberíamos de tener como algo resuelto hace años, ¿no? O sea, y no nada más como un programa pues, de indigenista, ya, y los pobrecitos, vamos a apoyarlos, sino tratar de encontrar cosas más sustentables, cosas más dignas, y programas económicos, programas culturales, donde podamos realmente aprovechar la inmensa riqueza que tienen. Es que yo creo que a veces uno cree que la riqueza nada más es dinero, y esa es la visión más limitada que puede existir. Si algún día el gobierno fuera a visitarte, tal vez diría, esto sí es trabajo. Tal vez diría, esto sí es trabajo, mas tu yunta y tu arado hablan por sí solitas de las miserias y de injusticias. Has de seguir luchando por tus hijos.